Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Vital. Yo soy Olvide y en este episodio vamos a seguir con la práctica y vamos a crear unos cuantos sonidos de plug. Los sonidos de plug son muy característicos, es algo que ya expliqué en el curso de diseño de sonido, porque tienen un ataque prácticamente inmediato, luego tenemos un sustain muy bajo y luego un decay relativamente corto y un release también muy corto. Tenemos entonces este sonido predeterminado, ahí está el diente de sierra y solamente con esto ya tenemos esa característica del plug. Vamos a poner un poquito más de release. Ok, vamos a cambiar también aquí esto. Vamos a poner un poquito de unísono, unas 5 voces tal vez. Ahí está un poquito de desafinación y algo que podemos hacer es ponerle también un filtro. Esto es algo muy típico, un filtro de 24. Y vamos a hacer que tenga un movimiento muy similar o incluso podemos hacer el mismo de la envolvente. Vamos a cambiar el tipo aquí de modulación. Vamos a ponerle así un poquito de esto, de drive. Vamos a ponerle el macro para que controle el corte del filtro. Vamos a ponerle un poquito menos. Un poquito menos. Por ejemplo, algo más o menos como eso, relativamente simple. Vamos a ir a la parte de efectos. Vamos a meterle un chorus. Vamos a filtrar aquí también el chorus para que no afecte a las frecuencias graves. Vamos a ponerle menos voces, unas 4. Algo más o menos así. Vamos a ponerle un poquito de distorsión, solo un soft clip. Con eso creo que puede ser suficiente. Vamos a poner un delay después de la distorsión. Vamos a ponerlo de 4 tiempos. Vamos a ponerlo en modo de ping pong y filtramos también tantito los ecos. Ok, vamos a dejarlo así. Vamos a ponerle un toquecito de reverberación, quitándole las frecuencias bajas. Vamos a aumentar el tiempo de caída. Vamos a probar cómo queda la distorsión después de estos efectos. Y compresión. Ok, esto está muy exagerado, vamos a ponerle menos. Así no quiero que se note tanto la compresión. Más o menos algo así. Ok, y este es uno de los tipos de plugs más simples que existen y que deben de aprender cómo se hace. Simplemente cambiando la forma de onda base pueden obtener diferentes estilos. Por ejemplo, vamos a probar con otros de los bases. Ok, solamente con los sonidos base
prosiguiendo estos mismos pasos de un envolvente de este tipo, tanto para el volumen como el filtro y unos pocos efectos, pueden conseguir estos plugs que son muy básicos y esenciales para prácticamente cualquier género. Vamos a abrir otro. Vamos a comenzar otra vez con un sonido en blanco. Volvemos a hacer algo muy similar, porque sigue siendo la característica de los plugs, pero ahora necesitamos que esta misma envolvente no solamente sea para el volumen o el filtro, sino también algún otro tipo de modulación. Vamos a ver qué podríamos utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar dos y vamos a probar con FM. Vamos a decir que queremos que sea una forma de onda base y luego lo queremos modular con otra cosa. Por ejemplo, vamos a buscar alguno otras de las formas de onda. Por ejemplo, este, no sé, Drink the Juice. Esta es la cantidad de modulación, podemos cambiarlo por acá. No queremos escuchar ese sonido. Solo la modulación. Por ejemplo, de esta manera. Y lo que podemos hacer es hacer esta misma envolvente, o vamos a utilizar una adicional para que se esté moviendo. Por ejemplo, ahí lo podemos ver. Al inicio del sonido, deja pasar esos armónicos extra. Y después ya no. De esta manera podemos obtener algunos sonidos con armónicos bastante interesantes. Aunque suenan incluso un poco metálicos. Esto ya suena incluso como un tipo bajo. Pero lo voy a volver a dejar arriba. Y lo que voy a hacer aquí para que tenga un poquito más de color es poner un random. Bueno, vamos a poner un random bastante lento. Y que no sea tan fuerte. Para que cada vez que yo oprima la nota aparezcan ligeros armónicos distintos. Ahí podemos ver el movimiento que está teniendo. Voy a darle todavía más movimiento. Podemos darle incluso un poquito de unísono. Y para darle algo más de cuerpo, vamos a seleccionar también, por ejemplo, esto, ¿no? Puede ser una forma triangular, una forma de onda, vamos a ponerle senoidal. Vamos a mandar todo otra vez al mismo filtro, porque ya tenemos ese tipo plug, pero todavía no necesitamos volver a limpiar. Vamos a meternos aquí. Vamos a asignar el macro al corte del filtro. Podríamos también asignar otro macro, por ejemplo, a la posición del wavetable. Ahí, y vamos a aplicar otra vez efectos muy similares. Vamos a ponerle distorsión. Esta vez voy por una distorsión un poquito más fuerte. Vamos a ponerle, por ejemplo, un poco de phaser para que tenga algo de movimiento. Otra vez el delay. Voy a ponerle un diferente tiempo. Otra vez volvemos a filtrar. Vamos a poner el phaser antes de la distorsión para que la distorsión nos genere nuevos armónicos a partir del phaser.
Ok, aquí vamos a terminar de moldear con algo de la reverberación. Por ejemplo, cuando toco notas muy agudas, como que siento que tal vez es demasiado exagerada la cantidad de agudos que aparecen. Ahí podríamos tratar de hacer algo, como por ejemplo que la cantidad de modulación FM fuera menor con las notas. Entonces podría ponerlo, por ejemplo, así, y que fuera invertido. Ok, es simplemente otro detalle adicional. Y listo, aquí ya tenemos otro block que este suena con algunos armónicos más interesantes. Vamos a hacer otro. De nueva cuenta, tengo aquí un sonido predeterminado. Podría hacer algo como... Vamos a probar una onda triangular. Vamos a seleccionar ahora uno de estos, que son propios de Vital. Vamos a hacer la forma de onda, típica de un plug. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí en el Smear. Que quiero un poquito nada más de volumen, voy a ponerle algo de distorsión aquí. Ok, y ahora vamos a modular otra cosa distinta para dar ese carácter de plug. Voy a utilizar la envolvente 2 y vamos a modular el pitch. Voy a ponerlo de esta manera, que sea como muy percusivo, que caiga muy rápido. Ok, ya tenemos ahí ese carácter percusivo bastante fuerte, interesante. Vamos a probar, por ejemplo, ahí, para que suene todavía más poderoso. Podemos meterle algo de unison, voy a ponerle poquito phase. Esta vez podríamos probar con otro tipo de filtro, no solamente el clásico. Por ejemplo, podemos probar uno de tipo phaser. Vamos a utilizar esta misma envolvente. Tal vez, por ejemplo, lo podríamos anclar al macro para darle como que distintos colores. Vamos a ponerlo todavía con más efectos. Vamos a probar un poquito de chorus. Esta vez probemos con flanger. Primero con el chorus. Aquí simplemente estoy probando distintos tipos de chorus. A ver cuál me suena interesante. Incluso podríamos probar otro tipo aquí de distorsión, por ejemplo, Beat Crush.
Ahora sí le ponemos el flanger. Podríamos, por ejemplo, ponerle la misma envolvente de tipo block. Vamos a ponerla aquí, en el feedback, por ejemplo. Ahí tiene un carácter como un poco vibrante. Ok, y terminamos otra vez con delay, un poquito de reverberación. Vamos a ponerlo ping pong, por ejemplo. Voy a ponerlo así para que tengan pocos ecos, pero los ecos tengan un volumen más alto. Ok, vamos a poner un poquito más de reverberación. Cortamos aquí algunas de las frecuencias. Y podemos poner compresión al final, pero voy a poner una compresión suave para que esto no sea tan exagerado. Algo más o menos así. Y listo, ahí tenemos otro plug. Con eso ya lo vieron, podemos hacer plugs modulando lo normal, que son las envolventes de volumen y filtros. Podemos hacer plugs modulando otras cosas, como las mismas transformaciones de la forma de onda, los wavetables. Y podemos también hacer otro tipo de plugs modulando cosas como las mismas modulaciones, los mismos efectos. Ahí tienen, hay mucho de lo cual ustedes pueden practicar. Solamente es cuestión de sentarse un momento, estarle picando, experimentando, y van a conseguir cosas bastante interesantes. En el próximo episodio vamos a ver algo que seguramente están esperando, y es cómo hacer growls. Por eso los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos y se van a perder ese episodio. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com, donde está toda la información de mis servicios, samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio, mi nuevo curso de teoría musical, y mucho más. Eso será todo por este video y nos vemos en la próxima.